Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto, las noticias más importantes del día, hoy 18 de agosto del año 2020. Estamos prácticamente en el, sí, desde ya empezó, ¿no?, el quinto mes de la cuarentena obligatoria por COVID-19. Así es de que los invitamos para que primero que todo le demos gracias a Dios, Señor, porque nos tienes con vida, estamos sanos, estamos íntegros, nos provees de todo, no nos falta nada, no solamente a mí, sino a mi familia, a mis patrocinadores y a mis televidentes que están en este momento frente a un televisor también orando por mí y conmigo. Te damos gracias, Señor, cuida a sus familias, protégelos, prospéralos y provéelos, Señor, para que nada les falte en estos tiempos difíciles. Esto lo pedimos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Son las 9 de la noche, un minuto. Samantha Gudelo está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez se encuentra en las redes sociales. Creo que no estamos transmitiendo, Daniela. El señor Carlos Bedoya también nos ayuda con las redes sociales. Lo mismo que Margarita Sánchez, que está en las redes sociales acompañándonos con Nicole Chacón. Y en fin, todo un equipo de personas que trabajan con nosotros para hacer una bendición. Vamos de una vez a presentarles los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Medellín, otra vez fueron agredidos los policías cuando controlaban a los que violaban el toque de queda en el sector de San Javier. Y además violaban las medidas sanitarias, por lo que la policía y le tocó intervenir y hasta la llena les tiraban ladrillos y todo, y los policías con armas de fuego y con pistolas eléctricas redujeron a los residentes que se oponían a la intervención de la policía. En Bucaramanga, a esta rata la grabaron robando. Mire aquí cuesta cuando se le mete el bolsito que está encima, se roba la mercancía, la echa en bolso y sin nada de nada, hasta que la empleada se dio cuenta y la capturaron los vigilantes. La Cotorra, departamento de Córdoba, un corregimiento, este sujeto mató a su primo a machete después de una discusión, pero estaba tan ensañado y enceguecido que la policía le dio la orden de alto, soltar el machete, y se les tiró a machete a los uniformados, por lo que tuvieron que pegarle dos tiros en las piernas para que parara la agresión. En Girón, a cuchillo, en pleno toque de queda, los ñeros desechables pelearon en el corregimiento Tres Bocas, en la cancha de fútbol, a pesar de que en varias oportunidades han llamado las autoridades, pero no ha sido posible que la disciplina social entre a toda esa banda de delincuentes. ¿Pero cómo va a ser eso, señor? ¿Está recién operado? Señor, entienda. Señor, él empezó con sus groserías, con su atarbanería, entonces nos tocó a mí. En Duitama, departamento de Boyacá, la vieja que graba este video defiende a dos borrachines que tenía escondidos dentro de la tienda, de un total de 8 personas que bebían licor a puerta cerrada en su establecimiento. Y por eso la policía tuvo que actuar, porque este sujeto, chengo y todo, dice que recién operado, no le importaba beber, pero junto con el otro sí le importaba era agredir a los policías que trataban de imponerle orden. A los que violan la cuarentena piensan que no se van a enfermar y que pueden contaminar a los demás. En Florida Blanca, les vamos a mostrar la foto de este rata que atraca en el barrio La Cumbre. Aquí cuando atracaba a un peatón que le entregó las cosas después de que el tipo
amenazó con darle cuchillo. En Ocaña, estas dos ratas fueron capturados por el gaula de la policía cuando estaban extorsionando a un comerciante, no, a los comerciantes del mercado público, exigiéndoles disque cuotas para dejarlos trabajar. En Bucaramanga, este vendedor dejó el celular sobre la vitrina. La rata llegó a pagarle con el billete y de un momentico lo vio, se lo echó el bolso y el tipo le dio los vueltos, pero no se percató de que ya lo habían hecho Echeverry, como que me tumbaron. Fuera del gobierno, usted pero está que no obligando a los comerciantes. ¿Cómo se me dijo? Usted estaba diciendo que es una empresa. Claro, porque cuando uno actúa por fuera de la ley... En Briceño, Antioquia, este es el alcalde Wilmar Moreno Monsalve, que le mandó cortar la luz a la estación de policía, todo porque el comandante le dio cumplimiento a los decretos que el mismo alcalde promulgó, dizque para controlar la cuarentena, pero luego expidió otro decreto, dizque apertura económica, porque estaba afectándole los negocios de los compinches que votaron por él. En Girón. Ah, no, perdón, esto es en Bucaramanga. Se robaron otra motocicleta por no comprarle el candado de Santanderiana de cascos, candado de disco. El rata primero le quitó la pijama o el plástico que estaba cubriendo la moto, le rompió el seguro y se llevó la moto empujada después. Es una orden de captura con fines de extradición. En Barranquilla, para extraditarlo a los Estados Unidos, la fiscalía capturó a Jaime Pineda Gutiérrez, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en Estados Unidos, a donde se fue con la visa haciéndose pasar como su hermano, que sí tenía el permiso para viajar a ese país. En Bucaramanga, este rata entró mientras el dueño del negocio del empleado atendía a un cliente. Este cogió el primero que encontró, que fue un parlante de esos que ponen en la vitrina para exhibición, se lo llevó como si nada. En Bucaramanga, atentos con las bandas de ratas que entran a distraer y a robar a las vendedoras. En un de esos de pague todo a 5.000 y a 2.000. Esta rata de gafufa es la que tapa a la vendedora mientras la otra rata se roba algunas prendas. Como ustedes la van a observar, que luego las capturaron después y diciendo que ya no fueron, pero les encontraron lo robado. Ratas miserables. En Cartagena, Majates, municipio de Bolívar, y Sincelejo, departamento de Córdoba, la fiscalía, la policía y el ejército capturaron a 16 ratas del clan del Golfo, ratas que estaban haciendo de las suyas y que inclusive causaban desplazamiento, traficaban, tenían rutas de cocaína y otros delitos que estaban cometiendo estos miserables. En Bogotá, la fiscalía capturó a 6 ratas de una banda de delincuentes comunes que atracaban a los conductores de los carros piratas que usan aplicaciones para transportar personas. Y fue así como le vamos a mostrar qué era y cómo era que trataban a los conductores que atracaban para robarle sus pertenencias y también robarle los carros. En Bucaramanga, esta pareja de ratas, la de rata gorda vieja de amarillo y la otra rata de manga larga y con blanco,
Con una mano se hace la que toca y con la otra se hace la que le mete el la mano al bolso de la señora, pero la vendedora se distrajo. No pudo en el segundo intento y después de que la señora sacó la billetera para pagar, entonces sacó el celular y dejó la billetera adentro, pero las ratas volvieron a meterle la mano a la billetera. Después sí se la robaron. En Mogote, Santander, cuando estaban bebiendo escondidos en una tienda, estos 9 sujetos fueron capturados por la policía después de que la comunidad les anunció que estos delincuentes estaban infringiendo el toque de queda obligatorio y por esa razón la policía los capturó y ahora tendrá que pagar, si el juez los condena, una pena entre 4 y 8 años de cárcel por el delito de violación a medidas sanitarias. Estas y otras noticias estaremos emitiéndoles aquí en la presente emisión de Impacto para que ustedes, por favor, lo que deben hacer es entrar a su Facebook, como voy a entrar yo en este momento. Entran ustedes a su Facebook en su celular, ojalá si nos están viendo por el canal 73. Entren a su Facebook mientras yo voy hablando. Canal 73 de Cable Éxito. Canal 39 de UNE, canal 62 de Tigo UNE, canal 930 de Claro Digital y canal 82 de Claro Análogo. Para que por favor entren allí, busquen el noticiero Impacto, la página Impacto donde está este logo. Luego baja, busca el video en vivo y después de que busque el video en vivo, entonces le da play, busca el video en vivo. Siga bajando, siga buscando el video en vivo y por favor le da play. Y enseguida de que le dé play, le da en la esquina de abajo que sale a la izquierda, compartir, y luego va a la derecha y comparte en todos los grupos donde usted está afiliado. Vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares. Esta noticia es en la ciudad de Medellín. Cuando los policías fueron llamados por algunos miembros de la comunidad porque unos habitantes y comerciantes de ese barrio de Medellín, del barrio Aranjuez, estaban violando las medidas sanitarias, consumiendo bebidas alcohólicas, no guardaban el distanciamiento social, y además tampoco estaban utilizando el tapabocas. Cuando la policía llegó a intervenir allí, los comerciantes se amotinaron, le quisieron hacer asonada junto con otras viejas y chirretes que estaban allá y hasta piedra le dieron a las patrullas de la policía. Pero unos policías enérgicos los enfrentaron y hasta con armas de fuego los tuvieron que disparar. ¿Cómo, Linda? ¿Quién? Yo hablo. Yo no los pueden matar, ellos no los pueden matar, mi hija. Ellos no pueden. Yo no pueden matar a nadie. Eso son mentiras. Ellos se dan con ellos, pero ellos no pueden matar a nadie. ¡Ay, no lo dejen subir! ¡No lo dejen montar! ¡No lo dejen montar! Es el león, de estos hechos en donde las vías intervienen, inclusive queriendo agredir a la autoridad. Y mire lo que hace la ñera de azul. Le da con un cuchillo, con una navaja, a la camioneta de la policía. Vea usted. Y los policías ni siquiera se mosquean. Y luego la vieja saca tremenda piedra y se la lanza también, o ya se la había lanzado a la camioneta de la policía, que después tuvo que retroceder. Pero ¿qué opinan los televidentes de estas indisciplinas sociales y de estas barbaridades que hace? Numael Torres dice también, Marta Morales, Marce Suárez, Numael Mora, perdón, tomarse una cerveza, eso era uno delincuente. No, señor, no, así no son las cosas, usted tiene que ser disciplinado, obediente. Por eso le pasa lo que le pasa, porque la gente no es obediente a las normas que imponen nuestras autoridades y las autoridades son impuestas por Dios. Andrés Julián Hernández, saludo Montero, dos al pecho y una arriba. También y todas las personas que siguen comentando, como mi amigo Pablo Coronel, los que siguen compartiendo, mil y mil gracias a todas esas personas que siempre nos están ayudando. Pero mire ahora aquí, cómo los comerciantes después se la dan de muy bravos y a los que se la dan de bravos, así es que deben actuar, señores de la Policía Nacional. ¡Vamos!
no, hermano. No, casero. No, mi hijo, no. Excelente actuación de la policía, y así es como se debe tratar. Por las buenas o aprenden por las malas, pero aprenden, miserable, las cosas son como son. Saludos a Yamile Serrano, que está compartiendo también. Muchas gracias a mi amigo Pablo Coronel, a André Julián Hernández, a doña Socorro Tolosa, que sigue compartiendo este noticiero. Igualmente saludamos a todos nuestros amigos, a Edwin Yesido Ortiz, a Jesús Manrique, saludos Jesús, que está en la sintonía en la vereda La Guada de Seferino, a toda su familia, a su esposa, a María, a los chiquitines, a todos ellos, muchas bendiciones y gracias por ayudarnos a compartir. Lo mismo a Edgar Andrés Pino Rincón, gracias Edgar Andrés. Edwin Yesid Hernández también, que nos comparte, Edwin Yesid, los amigos de Incolbit, a Mechi Silva, Jesús Manrique, que está como un bravo compartiendo, a César Cosme, gracias don César. César Augusto Barrios Balbuena, que también nos ayuda a compartir, y Jesús Manrique, que no quiere parar de compartir, lo mismo que la señora Yamile Serrano. Igualmente, saludo Motero para más personas que siguen compartiendo nuestro noticiero, como nuestro amigo doña Socorro Tolosa. Igualmente, a la señora Magolita en la vereda, ¿cómo se llama? Aquí en Bucaramanga, hacia arriba ¿cómo se llama? De la represa. A don Celino Parada en el centro de Bucaramanga, que nos ayuda. A Caro Sanguti, gracias, Caro. Seguimos saludando a nuestros televidentes que comparten, y si usted quiere que los saludemos, comparta también y comente, porque aquí solamente saludamos a los que compartimos. Omita Escalante también, gracias por estar compartiendo en muchos grupos de Facebook, también en los grupos de WhatsApp, comparte este noticiero para que su familia, sus amigos también nos vean. Igualmente, caramba, son muchísimas personas que siguen ayudándonos a compartir, y muchas gracias a todos ellos, porque son nuestra bendición de Dios, que siempre están ayudándonos, como el barbero Carlos, igualmente que está compartiendo Laurita, Laura Campos, que sigue compartiendo con nosotros. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. A esta rata, la vio robando la vendedora de un almacén. Y mire lo que hizo la rata. La rata entró, es que el video está muy largo. Pasó por la parte de afuera, vio que estaba como desocupado el negocio. Vio que no había nadie, que la muchacha ni siquiera la vio. La muchacha la estaba viendo. Pare ahí el video, pare el video. Otra vez retrocédalo. Porque mire, la rata entra. La rata ni siquiera miró, que se dio cuenta que la vendedora estaba agachada. Y la vendedora estaba agachada, pero cuando sintió que llegó alguien, mire lo que hace la señora. Y es esta rata, mire, que pone cara de yo no fui, esta es la vieja ladrona. Ahí usted, también tenemos otra fotografía de ella, ¿cierto? Bueno, la muchacha la vio. La vieja miró para todos lados y pensó que nadie la estaba viendo. Cuando se echó eso en el bolso, la muchacha de una vez se paró y listo, le avisó a los celadores. Y vea, la capturaron. Esta es la rata y esta es la otra fotografía. Si quiere, póngame la fotografía de la rata grande, cuando se vea bien, para que sepan quién es esa rata que roba, pero ya sin el tapabocas, para que la reconozcan, porque qué vergüenza, el marido, los hijos, los nietos, porque ella está cuchilla, es una rata vieja, véala. Tiene cara de yo no fui, pero es una rata que entra a robar en los almacenes donde le dan papaya. Y los ratas que entran a robar en los almacenes, especialmente en el centro comercial Los Paisas y todo el sector del pasaje cadena, piensan que nadie se da cuenta y que pueden entrar a robar y siguen volviendo a robar, pero ya quedan pillados en los videos. Y antes de que lleguen a robar, los celadores, muy bien, excelente, vea, está la vieja rata. Las meten para los baños y le dan, a todas esas viejas deberían cortarles el cabello, pero cortárselo pedacitos a chichi, aquí no, a chichi, aquí no. Y dejarles un buen calva en la frente y verá que esas ratas, por lo menos les da vergüenza de salir a la calle un tiempo para dejar de robar, pero qué rata es rata y nunca deja de robar. 9:19 minutos. Seguimos con noticias. Las noticias que son en la ciudad de La Cotorra, departamento de Córdoba. Este sujeto tuvo una discusión con un primo, pero cuando la discusión pasó de caliente, sacó un machete y le dio machetazos y luego le metía el machete por la boca, según lo que narra la persona que grabó el video. La policía se vio obligada a dispararle en las piernas porque inclusive el sujeto intentó agredir a los policías a machete. ¡Ay, qué miedo! Le estaba dando con el machete en la boca. Sí, que están
enterado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí. Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprele a Santander. Santanderiana de Casco lo invita para que del 13 hasta ayer, era prácticamente hasta hoy, era la cambiatón, pero no importa, siga llevando el casco porque a usted le sigue manteniendo la promoción si va de parte de Impacto, le ayudan, le dicen. Bueno, aquí le recibimos el casco viejo, le recibimos el casco viejo por el 15% del casco nuevo certificado. Así es de que vaya, los esperan en Santanderiana de Cascos para brindarle toda esa atención que usted necesita y para cambiarle el casco. Y de una vez usted tenga esa buena oportunidad. Saludo para Patricia Jaimes y Jacqueline Figueredo. Mire, usted pregunta por las llantas, por los nuevos productos de Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con 48 y allí mismo lo atiende. Le cambian las llantas de cualquier moto, gratis el cambio. Usted compra la llanta, compra las pastillas de freno, compra las banineras, compre los rodamientos, compre la cadena. Todo se lo tienen allá en Santanderiana de Cascos. Santanderiana de Cascos también, usted puede dejar todo el día, le dice, bueno, yo quiero que me le tapicen el cojín, quiero que me le cambien la llanta, le dan crédito, le fían. Así es de que si usted quiere, vaya a la carrera 18 con 48 para que escoja entre 5 referencias de cada marca o de cada referencia de moto, usted consigue 5 llantas distintas. Entonces, que cotice el suyo y vaya a Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48. Saludos para Marcos Ortiz. Saludos desde el barrio La Esmeralda de Girón. Marcos Ortiz dice que le mostraron a la jeta esa sinvergüenza que queda con las amistades de la vieja para curtirla. Sí, señor. Camilo Ayala, John Harris Herrera Salcedo, desde el barrio La Esmeralda de Girón. Silvestre Melo, que dice, José, no sale en el canal 62 de Tigo Une, caramba, no me diga. Marina Cáceres, desde Girón, saludo cordial para todos. Muchas gracias. Vamos con más noticias. Noticias que son, pero Laurita Campo Barbería nos espera ahora en la nueva dirección, 30 pasos más abajo de donde estaba, al lado del parque aéreo ese que se ve allí, más, bueno, ahí está la cancha de fútbol del Muti, ¿cierto? Allá usted baja por la 45, bueno, es subiendo por la 45 y ahí está la barbería al lado de la entrada de ese parqueadero. Está Barbería Royal de Laura Campos, calle 45, primera occidente 44. Laurita Campos tiene un lugar más amplio, más cómodo, más eficiente y una mejor atención para las clientas, para las niñas que se quieran hacer las uñas en acrílico, las niñas que se quieran diseñar las cejas. 30 pasos más abajo de la antigua dirección está Barbería Royal de Laurita Campos. 9 de la noche, 23 minutos. Noticias que son en Girón, a cuchillo, en pleno toque de queda. Estos ratas, estos desechables, porque no se les puede decir de otra manera a las personas que no valoran la vida, a las personas que piensan que se pueden dar cuchillo y se pueden joder y no pasa nada. Y se dan cuchillo no uno, sino como entre 5 se estaban dando allá en el corregimiento Bocas del municipio de Girón. Y la abuelita, ¿no? ¿Y esto sí es eso? Uy, con la vela, ¿cuánto le contamos ya? ¡Ay, Dios! Estos son los consejos que Revisión Técnico Mecánica Revitel le dice, lo le muestra antes de ir a revisar su carro o su moto, cuáles son las condiciones en que debe llevar su vehículo en la vía Chimitá-Palenque. Al momento de realizar la revisión técnico-mecánica debe presentar su vehículo descargado, la alarma desactivada, la correcta presión de inflado de llantas, limpio, sin tapacubos. Revitel lo espera en la vía Centro Abastos Girón. Allí está Revité, también Revité está en la nueva sede de la Avenida La Rosita y en la calle 61 Diagnostimotos. Una revisión técnico-mecánica solo para las motocicletas en Revité. Saludos para Erika Tatiana, para Alfredo Palomino Jerez del barrio Gaitán. Dice mucha rata por la carrera 13, lo mismo que para el videógrafo Alejandro Porra Sánchez, el hombre que le hace los comerciales. No se olvide que ahí le están agendando la cita cuando usted la pida. Jacqueline Figueredo, Erika Tatiana Calderón Cáceres, Luz Jerez, que también nos está sintonizando. Muchas gracias por ayudarnos a compartir. Necesitamos que sean
las personas que comparten. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá. Resulta que una persona grabó un video porque la policía le cayó a una tienda, que es, a una tienda no, a un lugar donde vendían a puerta cerrada licor en pleno toque de queda. Habían 9 entre viejas y tipos, y la vieja que grabó el video diciendo que era que la policía estaba abusando y que el tipo estaba recién operado, pero ese desgraciado le ofendió y con el palo le pegó a los policías y después, y fuera eso, bocón y grosero. Entonces la vieja que estaba grabando, ¡ay no, mire que lo operaron, mire que lo operaron!, decía la hijo madre vieja. Pero el otro tipo también, el cucho, apegándole al policía porque estaba capturando al otro. ¿Cómo fue esa pelea que se dio en Duitama, Boyacá, y no como está diciendo la gente, que es que la policía abusó de la autoridad? Día de la Policía Nacional frente a la contención del coronavirus, unidades no, 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 quita eso. Quita eso, ponga el otro video. ¿Cómo va a hacer eso, señor? ¿Está recién operado? ¡Señor! ¡Entienda! ¡Señor! ¿Es que me llegue? ¿Está recién operado? Él empezó con sus groserías, con su atarbanería, entonces nos tocó el ministro. ¿Qué tal, mamá? Nadie le cayó. No, pero ¿cómo lo va a tratar así ese salón? Ay, oh, Dios mío, y ahora ese señor, él está lesionado, ¿cómo le va a hacer? Hermano. Tiene la plata. Oiga, señor. Él no puede caminar. No puede caminar, señor. Oh, él no puede caminar. Ay, Dios mío, y ahora. Ay, Rocío, y ahora, mire. Bueno, no puede caminar el tipo, pero sí con ese, sí puede ir a beber, sí puede caminar para ir a meterse en sus bebetas, ¿cierto? Sí se pudo parar después de que el otro tipo vino a cascarle a ese policía. Y la policía muy dormida porque llegan solos y viendo que la gente se le va encima. Y llegan a agredirlos. Pero sí podía cascarlos y sí podía ofender y luego este tipo se pone grosero. Vuelve el video donde yo empecé a hablar y verá que el tipo y el otro este de pantalón, este cucho empieza a agredir al policía, el cucho ese también. Caminar. Él no puede caminar, señor. Oh, él no puede caminar. Ay, Dios mío, y ahora. Abusivo. Ay, Rocío, y ahora, mire, se me hace problema. Yo le dije al señor que no fuera grosero. Abusivo. Y ahora. Señor, entienda. Señor. ¿Es que me llegue? Él está recién operado. Él empezó con sus groserías, con su atarbanería, entonces nos tocó el ministro. ¿Qué tal, mamá? Nadie le cayó. No, pero ¿cómo lo va a tratar así ese salón? Ay, oh, Dios mío, y ahora ese señor, él está lesionado, ¿cómo le va a hacer? Hermano. Tiene la plata. Oiga, señor. Él no puede caminar. Él no puede caminar, señor. Oh, él no puede caminar. Ay, Dios mío, y ahora. Ay, Rocío, y ahora, mire, se me hace problema. Yo le dije al señor que no fuera grosero. Y ahora. La placa de esa señora, que se la da de coronela de. ¿Y ahora? ¡Mátelo! ¡Mátelo! No puede caminar, eso ya era con un bastón, hombre, no lo... ¿Cómo hace que este hijo de puta? Ese está lesionado, señor, por favor. ¡Lesionado, cagarera! ¡Él está lesionado, señor! ¡No sea abusivo! ¡Policía, no sea así! Qué bonito, párelo ahí si quieren, párelo ahí porque me parece bonito. El tipo se la da de muy alzado el cucho y a cascar a los policías, pero tan bonito cuando le ponen esa eléctrica. Mire como chilla, súbale volumen para que la gente lo alcance a escuchar. Y así sea viejo, sea joven, pero la autoridad se respeta, miserable. Si ya tiene la lápida pegada a las costillas y no se ha aprendido a respetar ni la autoridad ni la ley, está en toque de queda y agrediendo a los policías porque los policías están controlando al borrachín que dice que no se puede parar, que no puede caminar, pero sí puede caminar para llegar a beber y para ofender a los policías y cascarlo con el bastón que llevaba. A eso sí, sígame poniendo el video. ¡Abusivo, señor!
Y a ese, ¿ustedes qué opinan? Y a ese que no puede caminar, ¿por qué no le pondrían también la paralítica? A ver si caminaba derechito y sin bastón. Me imagino que sí, ahí se le quitaban todos los dolores de la cirugía. Entonces que no se la vengan a dar de muy bravo y de muy respetuoso con la autoridad, porque maestro, la autoridad se respeta, o la autoridad se respeta o la milicia se acaba, decíamos nosotros en la milicia, pero así no pueden actuar esas personas que son groseras, que nunca le enseñaron a respetar la ley. Por eso me encanta lo que hacen los policías y felicito a nuestros uniformados porque definitivamente hay que ponerle tate quieto. Si uno, Mónica Rodríguez, Luz Jerez, Paola Andrea Pérez, que dice que así toca, dice Luz Jerez, con esos que violan las normas y las reglas y están en cuarentena, ojalá les dieran a los policías. Ricardo Monares, también quién más está, Mónica Rodríguez Carmen, Barbero Carlos, Oscar Mauricio Figueroa Pacheco, Alejandro Porras, videógrafo, cada 8 días... todos los días 8 policías son agredidos en cumplimiento de sus funciones. En el 2020 han sido asesinados 5 uniformados y más de 1.700 han resultado heridos y lesionados. Buen dato, Alejandro Porras, Luz Jerez, Paola Andrea Pérez, Rincón, Ricardo Monares. No, ¿qué tal ese? ¿Cómo se le ocurre? No, Ricardo, usted defienda la ley. O yo no entiendo por qué hay gente que defiende a los delincuentes, a los que actúan mal. Saludos a Nelly Sale, la taxista La Mona 000. A Jesús Manrique, para eso son las autoridades policiales, para poner orden, le guste a quien le guste. Felipe Zuluaga, José, buenas noches, saludos de Concesoria del Paisa. Rodolfo Posada Méndez, apenas sintió el trasero, dijo ya, sí es cierto. César Torres, Taser Parejo, sí señor, la pandilla más grande, no, ¿cómo se le ocurre? Hay que actuar como las personas de bien, nada. Omita el Escalante, duro con esos borrachos. Aquí no voy a leer comentarios ni voy a admito comentarios en contra de las autoridades. Aquí vamos todos con la derecha. De un garrotazo lo hubiera hecho caminar, dice Nelly Salas. Airo Castro, y si le dan en la mula, ¿a qué? Pues que hay que darle la mula. Pues si quiere que venga, muéstreme aquí. Aquí los esperamos, vea. Venga, como Pedro Suárez, aquí los esperamos con los amiguitos. ¿Cuál quiere? ¿Cuál amiguito le gusta? ¿Este o este? Ese que se la está dando alzado aquí en televisión y que toca bloquearlo, ¿sí o no? Que esa gente así a mí me fastidia, la gente que no trata mal. Mire, a mí no me dan, ¿por qué? Porque yo respeto a la autoridad. Una vez, unos policías abusaron conmigo, es cierto. Cuando yo iba con una moto y llevaba a una persona mayor de pasajero, los tipos abusaron porque le pegaron a la señora. Yo me bajé. Yo le dije, mire, señor, lo que usted hizo está mal. Yo perfectamente podía haberme puesto a agredirlo a usted. Policía, es que está muy alzado usted también. Yo le dije, si quiere, pégueme. Pero usted, yo soy abogado, soy periodista. Yo me defiendo con las normas, con la ley, tranquilo. Haga su procedimiento, que usted está, lo voy a acusar por el delito de prevaricato por acción. Y mire, esa cámara que está ahí, lo está grabando a usted. Y con esa cámara es prueba suficiente nada más. Y el policía, hasta luego. Ese fue el último sueldo que tuvo quizá después de 3 meses de investigación, porque le dieron el disciplinario y movimos las palancas para echarlo. Pero los que abusan hay que ponerlos, pero uno no tiene por qué ser alzado ni por qué ser grosero con los policías. Tiene uno que actuar siempre con la derecha. Ruth Mora está compartiendo, gracias. Patricia Peña Sánchez, la bella mujer que comparte con nosotros todas las noches el noticiero. Igualmente está compartiendo Ruth Mora Firme, gracias en todos los grupos. Comparte también Jesús Manrique, Toby Rueda, viejo Toby, saludo Motero, mi hermano, que está compartiendo en muchos grupos. Rodolfo Posada Martínez, gracias don Rodolfo, qué bendición. Saludamos también a Elkin Martínez, que sigue compartiendo fuerte en muchos grupos. Saludos también, bueno, a todas las personas que como Elkin siguen compartiendo y no se quieren dejar y que siguen ayudándonos, mil y mil bendiciones. Y no se nos olvide mi canción que dice, mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Hola, me saluda Alci Acosta. Cordial saludo a José Velázquez y a todos sus televidentes. Y no se les olvide llamar al doctor Alex Alberto García y sus gotas que curan. Cuéntele de que está enfermo y él enviará la medicina
a su hogar, a su casa, completamente gratis el envío a todo el país. Y no se nos olvide. Bueno, muy bien, no hacía cosa, excelente. Muy bien, ese sí es así, porque el otro es de nuestro patrocinador que mandó el video, que quiere él que José Velázquez sea alcalde de Bucaramanga, nuestro patrocinador, el doctor Alex Alberto García y su esposa. No, yo no soy candidato, la gente me está candidatizando que es diferente, pero yo no soy candidato. Disculpen eso ahí, nuestros televidentes. 316-827-9046, las gotas de la salud, la caja, las gotas que curan. La caja de la salud pronto llegará a todos nosotros para que usted la adquiera también en gotas que curan. Ahí esos números telefónicos que aparecen en pantalla. El doctor Alex Alberto García lo atiende desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, no importa si es lunes, domingo o festivo. Lo importante es que el doctor lo atiende. Llega a Bucaramanga por primera a las cajas de la salud, de las gotas que curan, porque llegó la hora de cuidarnos y fortalecer nuestra salud. La caja de la salud llega con sus 4 productos naturales y 5 goteros de gotas que curan para su enfermedad más importante. Son las 9 de la noche, 37 minutos. En la óptica Ojo 2020 los esperamos. Mire, hay muchas personas que están yendo. Gracias por enviarnos la fotografía de óptica Ojo 2020 a todas las personas que van allí a hacerse el examen visual gratuito. Mañana los estarán atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así de que usted vaya, agende su cita, esos números que aparecen en pantalla. Diga que va de parte de Impacto. Óptica Host 2020, no hay sino una. La que quería imitar a Óptica Host 2020, que queda en cabecera, pero que no daba los mismos precios, esa fracasó. Todas las cosas mal fracasan. Por eso Óptica Host 2020 sigue en pie con la bendición de Dios para seguir ayudando a nuestros televidentes. 9 de la noche. 37 minutos. Si usted necesita en estos tiempos de cuarentena una página web con diseño personalizado, hosting por un año con el dominio, correos corporativos, administrador de contenido, chat online, versión para móviles, como lo quiere hacer, como lo hace Alejandro Porra Sánchez, llámelo a ese número que va a aparecer en pantalla, porque hay programas para que usted promueva su negocio desde 400 mil pesos. Llámelo al 306-36-5027. Diga, yo quiero montar un negocio de empanadas, yo quiero montar un negocio de tal cosa, ayúdeme, necesito que me diseñe algo, así como lo va a hacer Electrónica Especial, como lo hace Espuma Santander, que es, tiene los servicios de Alejandro Porras, diseño gráfico, videógrafo. 9 de la noche, 38 minutos, vamos con dos noticias de una. En Florida Blanca, este es el rata que atraca en el barrio La Cumbre, aquí cuando mire está atracando a un peatón. ¿Cómo fue ese robo que cometió este delincuente? Se me quedó... Aquí rapidito, bueno, este es el rata, ponga la foto del rata. Aquí en el barrio La Cumbre este rata arrinconó a una persona. Es este mismo que aparece en las fotografías. Es tremenda rata, pensó que no había quedado en las cámaras de seguridad, pero ya le van a dar en las próximas cómo hacen falta los grupos de limpieza, de verdad, para que limpien toda esa basura que hay en la sociedad que no sirve sino para hacer estorbo. Vamos con otra noticia que es en Ocaña. Estos dos ratas fueron capturados por el Gaula cuando estaban extorsionando a un comerciante o a los comerciantes de la, ¿cómo se llama?, de la plaza de mercado central o del mercado público de Ocaña, frente al parque. Se hacían pasar por miembros de una banda criminal para coger la plata. Escuchemos aquí cuando los policías los capturan. No se le olvide que Lancel Cámaras y Alarmas los espera. ¿En dónde los espera Lancel Cámaras y Alarmas? Los espera en Bucaramanga para que usted pueda obtener los servicios de unas cámaras de seguridad especiales para su empresa, porque hay cámaras que definitivamente no sirven para nada. Entonces lo mejor es que usted pueda obtener la suya, que usted lo haga. Aquí me va a tocar pasar la fotografía de un tal Ricardo Monares, que se está portando con un vocabulario como delincuente, mínimo es eso, tiene que cuidar, porque tiene esposa, tiene hijos, y si quiere, si será muy bravito, lo publicamos aquí y lo vamos a sacar, porque aquí no puede llegar y ofender a nuestros televidentes, así nada más, queda bloqueado, no puede volver a ver Impacto, para que se dedique a ver novelitas gay. Porque este programa aquí se respeta y hago respetar a mis televidentes. Está inclusive ofendiéndose ahí, ofendiendo a una señora y eso no lo permito. Voy a tomar todas las capturas de pantalla de los
groserías que le dijo y las ofensas, y si se pone muy bravito lo vamos a hacer poner abogado, a pagar abogado, lo vamos a citar ante el Palacio de Justicia, ante la Fiscalía. Le recomiendo a esa persona que le ponga denuncia virtual, capture los pantallazos y lo ponga, porque así está. Así está ese tipo, que no se ponga con esas groserías, porque aquí se respeta o se respeta, maestro. Bloqueado totalmente, sí, señor. Néstor Rueda Pinilla, Luis Fernando Afanador Vargas. ¿Quién? No, vamos a perder. Restaurante Mi Viejo Sazón, hoy comí en Restaurante Mi Viejo Sazón, que he comido una carne oreada. Por eso usted pida al domicilio. Mañana son almuerzos corrientes de toda la semana, y si quiere también puede pedir especiales. Si usted quiere pedir carne oreada, almuerzo con carne asada, 8500, con carne desmechada, con carne sudada, con cabro, con chatas, con hígado, con bistec, hígado en bistec, hígado asado, con lengua en salsa, sobre barriga, con albóndigas. Usted puede pedir el menú que quiera, no el que haya de almuerzo, sino el que quiera. Luz Dani Irandazábal, a Larry Suárez Martínez, Rodolfo Posada Méndez, bloqueado y listo, dice Rodolfo. Bien, bacano, Rodolfo. Así me gusta. Bueno, vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Un vendedor se dejó distraer de un rata, y mire cómo hizo el rata, pues lo robó sencillo, se llevó lo que teníamos sobre el mostrador. ¿Qué era eso? El señor está vendiendo, y la rata, perdón, mire, pare ahí el video, pare el video. Ah, otra vez, ese pedacito. Mire, ahí el señor, la vieja, la rata le está pagando algo, lástima que no se le ve la cara. Pero luego la vieja coge el celular y se lo echa mientras el tipo se agacha para darle los vueltos. Pero aquí lo triste y lo bueno, lo triste para la rata y lo bueno para los comerciantes y lo bueno para la gente de bien, es que los videos quedan. Los celadores todos los días repasan los videos de las caras de las ratas que entraron. Y cuando los ven, ellos se comunican. ¡Pilas! Porque por el pasillo tal, por la 34, pasillo A1, bueno, eso tienen claves como un berraco. Está entrando los ratas que cometieron este robo. Vamos todos listos, vamos a cogerlo, y cuando lo llegan, qué mano la que les dan. Más adelante les voy a mostrar unos videos de esos, y mire ahora cómo la vieja le robó el celular, se lo echó mientras él se agachaba y le daba los vueltos. La vieja se robó el celular y el tipo le dio los vueltos. ¿Qué tal esos ratas miserables? AKT Motoworld, en la carrera 27 con calle 33, número 3328, los espera para que usted se pueda llevar la moto con solo la cédula, sin fiador, sin cuota inicial. No importa si está reportado, usted escoge la moto que quiera para el trabajo, la KT Evo para mensajería, la KT Dynamic Pro, una moto señoritera, la KT Flex, la CR5 200, una moto de edición especial para los muchachos que les gusta la adrenalina. Motos en la carrera 27 con calle 32, 33 y 34 para que usted en el sentido sur-norte vaya. Y también mire la Royal Enfield, que tiene la Intercepto, la Continental, que tiene, bueno, la Intercepto son motos, las dos son motos de 150 centímetros cúbicos. Lo que pasa es que la una es clásico y la otra es estilo Café Racer. Qué berraquera de motocicletas. 9:44 minutos, noticias. En la ciudad de Florida Blanca, no, perdón, esto es en Briceño, departamento de Antioquia. ¿Qué tal la de este alcalducho? Se las dio de muy señor, de que iba a proteger a la gente, expidió unos decretos de cuarentena obligatoria que son los que tienen un decreto municipal, nunca puede estar por encima del decreto del gobierno nacional. Establece la cuarentena y la alcaldía también. El alcalde promulgó un decreto, es que para proteger a la población, pero la policía, dando cumplimiento en su deber, cerró algunos negocios que son de amigos del alcalde, inclusive de familiares del alcalde. Ah, pues el alcalde no le gustó y en represalia le mandó cortar la luz a la estación de policía. Pero ¿qué tal eso ese alcalde? ¿Cómo se contradice y al alcalde se le va a ir hondo? Lo pueden destituir. Por fuera del gobierno, usted pero está que no aplicando a los comerciantes. ¿Cómo se me dijo? Usted estaba diciendo que es una empresa. Claro, porque cuando uno actúa por fuera de la ley, sí, cuando uno no reconoce la autoridad, cuando la institución que usted representa la está dejando por el piso, yo sí considero que si yo como alcalde actúo por la ley, soy un desadaptado. Yo soy un desadaptado, no tengo la más mínima autoridad. Señor, ¿cuántas veces le he pedido que hablemos y nos sentemos a hablar del decreto 123 y cuántas veces usted me remitió con el señor secretario de gobierno? Cuando el señor de gobierno, tenemos la autonomía territorial. Sí, señor. Tenemos la autonomía para, de manera gradual, reaperturar la economía. Usted, sin consentimiento, por fuera no solo de la ley, sino por fuera de la institución policial, ¿señor?, que debería representar con altura, se fue a título personal, a capricho personal,
y dijo: no reconozco el decreto del gobierno de Briceño movilizando ideas, y sin argumento alguno, y por, lo repito, por fuera de la ley, ordenó un sello de establecimientos, lo cual es un comportamiento que realmente... Hay una cantidad de barrabasadas que hasta él mismo se contradice citando la ley, queriendo amedrentar al policía. Y fuera de eso, como no fue así, entonces le mandó cortar la luz. Ponga el final del video prácticamente, donde el tipo, que ni siquiera es de empresas públicas, le corta el servicio de energía. O sea, ni siquiera es de la electrificadora. El tipo se expuso. Escuchemos lo que le dice el comandante de policía. ¿Cómo va a decir que el decreto 990 no deroga el decreto 749? Ni siquiera en el decreto 123 ustedes tienen en cuenta el decreto 1076. Ustedes lo están desconociendo, señor alcalde. Y usted me está ignorando. ¿Ya ven? Entonces, ¿dónde está la armonía entre las instituciones? Venga, grabe el señor allá cortando la energía. Corte la, allá el señor que está haciendo... ¿Dónde está el documento que le pedí, señor? ¿Quién le ordena eso? Sabiendo que para cortar la energía tenemos que haber pasado mínimo 2 meses de no pago. Tiene que haber pasado mínimo 2 meses de pago. Eso sí es capricho, eso es inmadurez de parte de la alcaldía municipal. Me extraña, señor abogado, me extraña, señor alcalde, me extraña que se ponga con esas aptitudes tan displicentes, tan prepotentes, tan arrogantes. Solo porque le estoy diciendo, grabe a este señor y por favor... Bueno, qué bien lo del alcalde y lo del policía, mejor todavía, menos, más que lo del alcalde, es una chambonada. Saludos a los amigos que van a comer a Mi Pollo en la calle, en el Boulevard Bolívar, con carrera 23 esquina. Se trata de no pasar esa dirección nuevamente y pongamos la nueva, un banner, ¿sí? Boulevard Bolívar, carrera 23, y el teléfono 634-2821, para que le pidan a la señora Nora, a Amparito, a Juan Carlos Castellanos, a Melcon o a José, cualquiera de los muchachos de allí, el delicioso pollo asado o pollo a la bróster en Big Pollo Boulevard. Así es que si usted quiere, pídalo ya. O perdón, pídalo a la hora del almuerzo, 634-2821. ¿Y las hamburguesas qué me dice? ¿Las hamburguesas de dónde son? Las hamburguesas, rapidito, van adelante, los 634-2821, 304-52-7630. Las hamburguesas, dos hamburguesas, yo me las comí el sábado, fue que comí dos hamburguesas espectaculares. No, se nos quedó de las hamburguesas, se perdió. 6:09 de la noche, bueno, ya las tenemos. Dos hamburguesas, el carbón con papas a la francesa y una gaseosa litro por 16.999. Dos perros calientes con papas por 15.999. Así de que pilas para que usted haga como hacen muchas personas que van y llaman a Mi Pollo. 634-2821. Saludos para, bueno, algunas personas más adelante las vamos a saludar o saludémoslas de una vez. Las personas que están compartiendo Impacto, mil y mil bendiciones y gracias a todos, porque a través de esas compartir es que nosotros podemos llegarle a muchísimas personas. Gloria a Dios por esas personas que nos ayudan. Saludos a la bella Patricia Peña Sánchez, a Daris Suárez, también a Pablo Coronel Malo Dura con ese alcalde chambón, sí señor, cierto. Freddy Regino, José debería inscribirse para la alcaldía, vamos a, si Dios quiere lo probamos a hacer si la gente lo pide. Jesús Manrique, deberían devolverle lo mismo al señor alcalde, aunque ese señor no tiene, de señor no tiene nada, y eso sí es un abusador, totalmente de acuerdo. Orillané Pino Rodríguez, Javier Mauricio Quintero, saludos del sector de cabecera, dice Javier Mauricio Quintero Pinzón, gracias, y a todos los televidentes que siguen compartiendo mil y mil bendiciones. Luis Hernando Prada, José, buenas noches, excelente programa, Dios lo bendiga, amén, muchas gracias. Lili Cuevas también, no se les olvide que los chorizos, ¿cómo es que se llaman? Los chorizos caseros, usted los consigue, hay un número telefónico que le vamos a dar, unos chorizos espectaculares, deliciosos, que son de carne de cerdo, cerdo, chorizos que usted puede adquirir llamando al 318-531-29, ¿es ese? O 20, perdón, 2028, 6-3, es que aquí el televisor tiene uno y no alcanza a ver los números. Repito, 318-531-2028. A mí me encantan las arepas de maíz pelado, pero las de maíz amarillo son espectaculares y las de maíz blanco molido son ricas también. No son de harina, son de maíz molido. Ah, eso sí está mejor. 318-531-2028 para que usted las llame y las pida a domicilio. Vamos con noticias, son las 9 de la noche, 50 minutos. Noticias que son en Bucaramanga. Otra moto se robó este rata. ¿Cuál rata? Esto ocurrió, como les decía, en la ciudad de Bucaramanga, cuando se robaron una moto de T125 de placas PBB77A el miércoles 12 de agosto. La habían dejado, dizque, para que no se la robaran en horas de la noche, tapada con un plástico. Pero el rata, mire lo que hace, que quedó evidenciado en las cámaras de seguridad, y eso les pasa por no comprar un candado de estos que venden en Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con 48,
candado que tienen alarma y se lo conoce a cara del disco y nadie ni siquiera con cizalla porque los ratas cargan cizalla. El rata la destapó con cuidadito que nadie se diera cuenta, le siguió quitando, que nadie se diera cuenta y vino y se llevó la DT, la DT 125. Después, mire, adelántalo ya hasta el final. Mire, el rata cómo se la lleva con una facilidad, porque vea, le destraban la dirección, vea, piensa que el seguro de la dirección es el máximo, nada. Ahí mismo, de una vez, al ratico, se la llevaron. ¿Por qué? Porque la gente da papaya por ser miserable, no comprar un candado que vale 40 o 50 mil pesos con la alarma que se le coloca al disco. Y vea, tienen que pagar, mejor dicho, taxi y todo para esta, para ir. Vea, cómo se llevaron la moto empujada tranquilito como si nada. Santanderiana de Casco, no se lo olvide, esos candados los consigue en la carrera 18:48 en toda la esquina. Y también consigue las llantas, también consigue los repuestos, las farolas, consigue la decoración para la motocicleta, las chapas para baúl, los impermeables, las calcomanías, lo que usted quiera para la moto y motociclista en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, para que lleve el casco viejo en esa gran cambiatón, porque allá se lo van a cambiar. Además, le hacen el tapizado para la motocicleta, carajo, tengo que llevar la mía, ya que me acordé, y las llantas de cualquier referencia. 9:51, noticias que son en Barranquilla. Para extraditarlo a Estados Unidos, la policía, no, la fiscalía capturó a este rata ya abuelo, que se fue para Estados Unidos con la visa de su hermano muerto, haciéndose pasar por su hermano. Como era parecido, pues se fue para allá con todos los documentos de su hermano. Llegó a Estados Unidos, consiguió trabajo recogiendo a las niñas de un colegio en un carro. A una de las niñas la recogió y la violó en un parqueadero, pero el Estados Unidos lo pidió en extradición cuando el tipo se vino para Colombia y la fiscalía lo capturó para mandárselo de vuelta allá y que pague. Ah, como le va a ver rico a los violadores con todos esos negros como de 2 metros. La felicidad que va para los negros. Este es un oficio de parte del fiscal general de la Nación. Es una orden de captura con fines de extradición. Su nombre es Jaime Pineda Gutiérrez. Su número de cédula. El estado que lo requiere son los Estados Unidos de América. Y la nota que tiene es la 0922 del 17 de julio del 2020. Consideraciones. En el marco normativo, el caso deberá registro por lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, reformado con el acto legislativo 0922. Porque se estaba haciendo pasar por su hermano y en Estados Unidos lo estaban pidiendo en extradición. Los hechos investigados ocurrieron en diciembre del 2018 en el estado de la Florida, cuando este rata Jaime Pineda Gutiérrez recogió el colegio a la niña y la abusó en un parqueadero. Al parecer, durante su estadía en Estados Unidos, había utilizado los documentos de residencia de un hermano suyo que falleció. La revisión técnico-mecánica gana en Revitec. Revisión técnico-mecánica queda en la vía Centroabastos hacia el Palenque, hacia Girón. Allí hay unas cómodas instalaciones donde le hacen la revisión a las tractomulas, a los camiones, a los buses, a las camionetas, a las motos, a los carros particulares, a las busetas. Todo hagan en Revitec. Agende la cita, póngame la otra para que le pongan los horarios, donde está la imagen de los horarios, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y sábado de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Pida la cita al 676-0022. Si no tiene toda la plata para la revisión técnico-mecánica, para el SOAT, Lucía se lo fía. 9:53. Delipollo queda en la calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso. Por eso lo invitamos para que usted en Delipollo adquiera los pollos asados más deliciosos, fritos, perdón, ¿cómo se llama? A la broster, al carbón, con sopita. También los platos muy deliciosos, 652-3170. Con pollo a la broster, con pollo asado, con bandeja con pechuga, pollo con bandeja con carne o mojarra frita o arroz con pollo. Se la llevan gratis a domicilio, 652-3170. Saludos, Amparito León y a mi amigo Juan Carlos Castellanos. 9:55. El hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, dice Jesús Manrique. Ari Suárez, Laura Macías, ay Dios, ese señor de edad y no le da ni pena. Socorro Tolosa, qué viejo tan asqueroso. Y ojalá se pudra, por ahí, si ya se pudre o se lo pudren, una de las dos, ¿no? Eso sí ya se le pone bien difícil la cosa. Saludos también para mi amigo Pablo Coronel. Seguimos, el pastor, ¿cómo es que se llama el pastor? Pablito, que está en la sintonía. Samantha, ¿yo le alcancé a enviar la fotografía? No, creo que no, ¿sí? Yo no recuerdo, Samantha Gudelo.
Ah, Samantha, sí, señora, voy a enviarle la fotografía de una vez de un televidente que, bueno, de varios televidentes que me encontré en la Plaza de Mercado Guarín, que son fieles a Impacto y están sintonizándonos allá en la plaza. Felicitaciones y una bendición que nos sigan ayudando con las compartir. ¿Dónde está, carajo? Se me perdió ahora. Ah, no, ya lo encontré aquí. Saludos para don Orlando Celis, pero ya más adelante lo voy a saludar. Saludos a doña Esperanza de Telemidas en el Centro Comercial Bucacentro en el primer piso, para Wilson Fiscalía en el sector de Los Cascos en la Concordia, en la calle 50, entre carreras 17 y 18. También saludos para Rosalba León en el Alfonso López, en la Joya Otilia Corredor, y Carlos Sosa, que está en la sintonía también. Saludos a doña Magolita, ya la saludamos, creo que se llama La Vereda del Aburrido, no recuerdo, doña Magolita. A Jorge Torres, que está en Tigo Une, dice, acuérdese que el canal ahora está en el 114 a nivel nacional, perdón, en Tigo Une, las personas que me estaban informando, gracias Jorge Torres, que el no le estaba saliendo Televisión Ciudadana en el canal 62, es que ya no sale ahí solamente aquí, sino sale en toda Colombia, todos los televidentes en cualquier parte del país. Si usted tiene familiares en otras partes de Colombia, este canal se ve hasta a nivel internacional en el 114, me dice mi amigo Jorge Torres. Gracias, Jorge. Excelente. Germán García, el plomero, de Plomería Rodolfo. José, el policía de apellido Caneme, que era montador, ¿a él lo trasladaron a Bucaramanga o ya lo despidieron de la policía? No, ya lo sacaron de tránsito, pero sigue en la policía. Celino Parada, que también está en la sintonía. Y dice, todos los izquierdistas que defienden a los infractores, Jairo Ruiz Castro, que es un, sí, es cierto. Me da risa que tal macho, dice Jairo Ruiz Castro, pues maestro. Pues a mí no, a mí, yo no soy aburrido, ni me le he corrido a ninguno, no me le corrí en la milicia y por eso está a 3 metros bajo tierra un desgraciado que se la dio de bravo. A mí entre más bravo el toro, más buena la corrida, maestro. Saludos para mi amigo Orlando Celis, el carnicero, que está en la sintonía, don Orlando, con su esposa, con su hijo, con sus hijos, perdón. Nos está sintonizando don Orlando Celis. Vamos aquí, no, no lo encontramos aquí, don Orlando, discúlpeme que... No, don Orlando Celis, mientras tanto voy a saludar a sus amigos, a José Luis, el del cerdo, a don Wilson, el de la fruta, Wilson Rueda, el de las verduras, que nos está sintonizando. Voy a saludar a don Orlando Celis y a su esposa, que es la que nos está sintonizando siempre. Ah, bueno, ya le sí. Listo, don Orlando, ya le tengo aquí quién es su esposa. Su esposa se llama Lisette, que está en la parte de la plaza campesina de la Plaza Guarín, sí, señor. Y a sus hijos también, don Orlando, un placer saludarlos. Celino Parada, gracias por estar atento y por enviarnos toda esa información. A mí me gusta eso, que los que más bravos, más buena la corrida. Pablito Esparza y Juan Carlos Esparza, que está reportando sintonía en el kilómetro 8. Saúl Rodríguez, es escolta de la Policía Nacional, es escolta del gobernador y ahora ex policía, que está en la sintonía. Nicolás, uno instructor de armas, que es con quien vamos a hacer polígono, vamos a hacer tiro con armas cortas y armas largas y defensa personal, todo lo que nos repasa él, a don Ignardo Guarín, a don Edwin Solano, vendedor de Movistar, que está en la sintonía, a don Adolfo de la página Lo que pasa en Bucaramanga, a Wilson Monares, también nos está sintonizando, a todos los amigos del cartel, a mi amigo Leo de Lo que pasa en Santander, a Superman López, a Jessy Fernando de Berbesí, a también Hans Francisca de Bikers, Omar Mauricio Serrano, reportero ciudadano, a Jorge Sepúlveda, que también nos sintoniza, a Freddy Márquez, el patrullero de Impacto en Ocaña. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Este rata aprovechó el descuido de un vendedor que estaba ocupado con otro y mire lo que se llevó. Esto fue en el centro comercial Los Paisas, aquí por el lado del pasaje Cadena. El rata llegó de cachuchita, se hizo el loco, vio que estaba ocupado, cogió algo que había ahí en la entrada, no sabíamos si es un parlante, y se lo llevó como si nada. Qué frescura la de los ratas, que piensan que roban y que nadie los ve, las cámaras quedan grabados. Y allí los guardias se muy bien la cara y los ratas siguen yendo a todos los negocios a ver qué roban. Y cuando llegan allá le dan unas pasadas de lo lindo, que ahora más adelante les voy a pasar un video de esos. Vamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de Los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista Gotas que Curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos. Evitemos la 13. Gracias a la gota que curan del doctor Alberto, Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco de amor.
Muy bien, gotas que curan, por eso el de los embajadores vallenatos, el santo cachón Robinson Damián, lo recomienda también. Por eso usted no se enferme, si se enferma, vea, si se enferma porque usted quiere, porque usted no le invierte a su salud. Recuerde que las clínicas, tenemos el tema del coronavirus disparado y las clínicas ya no están atendiendo a nadie, ni siquiera por urgencias. Así es de que usted no dé papaya, cúrese con las gotas que curan. Llame al doctor Alex Alberto García y además para que le envíen la caja de la salud. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 3414. Henry Quesos, ya sabe usted que está en la calle 3414-18. Henry Quesos, para que usted pida a domicilio los quesos, todo lo que quiera, gratis en domicilio después de un pedido de 40,000 pesos, como hace mi amigo Pedro Suárez. Al 6C34, que es el número que hay que pedir las tablas de quesos para las reuniones sociales, la reunión que tengan, que estén prohibidos, usted puede con su familia disfrutar. 670-4455 o llámelo también al WhatsApp, escríbale 316-434-5816. Mucho gusto, Henry, muchas gracias a usted, a su esposa y a sus hijos. Vamos con noticias. En Bucaramanga, atentos con esta banda de ratas que entran a distraer y a robar a las vendedoras. La mercancía que las ratas se roban, ¿a quién la paga? Las vendedoras. Este video ocurrió, póngame rápido, que está muy quedadita, en el centro de Bucaramanga, cuando estas dos ratas, mire, esta rata mire cómo roba, en eso de todo a mil, coge y echa todo a 2000, rata cascarera, vea, entra y con un bolso y con esta cucha que es la rata vieja, que es la que le hace la tapa y distrae a la vendedora. Esta cucha gafufa que ustedes van a ver ahí, véala, esta es la rata. Y mire cómo la pillaron los celadores después y cómo la rata se hace la que yo no fui. Deberían peluquear a todas esas viejas, pero con un fósforo, peluquearlas. ¿Usted cree que dónde la apareció? Esa rata se hacía la que yo no fui. Ay, pobrecita, yo no fui. ¿Y cómo era que hacía esa? Robó por mis hijos, hija ladrona. Si roba por sus hijos, vuélvamela a poner para que sus hijos la vean y sepa que usted es una rata, que usted no trabaja, que usted puede que tenga necesidad y que su mamá o la abuela, lo que sea, o la vieja, la compinche del barrio, que es la cucha que a quien estaban esculcando también porque había robado y le sacaron todo lo que llevaban, vieja cascarera, por 5 o 10 mil pesos ponerse a que a la muestren la cara aquí en los medios de comunicación y por todas las redes sociales porque estos videos rotan por todas partes. Fueron a robar y los paisas no le quedan nada, las ratas volvieron y los guardias los pillaron, las pillaron y se salvaron, pero a todas esas viejas deberían peluquearlas con un fósforo y eso les queda el pelo bonito. Vamos con noticias. Noticias que son en Bogotá. La fiscalía capturó 6 ratas de una banda que atracaban o robaban los carros a las piratas de las empresas, a los carros que tienen pirateando con las empresas esas de aplicaciones. ¿Cómo era que robaban? Primero escuchemos el allanamiento y después vamos a ver que le robaban esos ratas y cómo era que atracaban. Y para que ustedes escuchen el audio, cómo era que humillaban, inclusive amenazaban con matar a los choferes de esos carros que robaban. ¿Aquí? Uy, no me ponga a perder, parcero, todo bien, ya me paso para atrás. Ya me paso para atrás, hágale, todo bien, ya me quito, pero si ya me estoy quitando. Samantha, listo, venga para acá, porque quiero que me muestre el video anterior, porque la vieja esa que mostraron ustedes anteriormente, yo quiero que la vuelva a mostrar otra vez. La ladrona que donde le están viendo la cara con la rata y corta, vea. Esta rata de gafas
y la otra rata, esa que está ahí, ya la tenían pillada los paisas. Saludos a propósito para un gran amigo, para Hernando Barajas y todos sus muchachos en el centro de Bucaramanga, que son unos duros. Gracias. Dice Alba Lucía Maya de la Cumbre que también una banda de 5 del vecino país robando, cargan bolsos para robar el sábado, entraron a un almacén y robaron el celular a la empleada. Hernando Barajas dice que esa es la misma del celular. Ah, bueno, ese es el siguiente video. Póngame para que vean bien acá. Si quiere, ¿este se puede colocar a un lado? ¿O ambos están para el mismo? ¿O ambos están...? Ah, no. Entonces después mostramos, déjelo ahí para que deje pochar la cara de la vieja. La cara de las ratas. Bueno, ahí. Congélele ahí y ahora vamos al siguiente video, donde mire cómo es que robaron, al número nuevo que le estamos mostrando, la nota que vamos a pasar a continuación, que es la número 16, donde esta pareja de ratas, la 16, póngame la 16, ponchela 16, bueno, mire, esta señora está comprando aquí, ¿cierto? Está comprando algo, la que tiene el tapabocas, la empleada la está atendiendo, pero mire, se acerca la rata esa que es la misma ladrona, y la otra rata vieja, mire, la que está atrás, que son viejas que andan robando. Y mire, yo quiero que pare el video ahí. Mire, mientras con una mano se hace la que toca la vitrina y que está mirando y la otra está distrayendo, con la otra mano la cruza para robarle lo que tenga, abrirle el bolso a la señora y robarle el celular o robarle la billetera. Deje correr el video. Le hace el intento y no pudo robar. La señora se movió. Ahora vuelve a colocar la mano y vuelve a meterle la mano al bolso y se hace la loca porque la muchacha como que se dio cuenta y sacó el celular, pero volvió a guardar la billetera allá en el bolso. La señora sacó el celular porque sintió que de pronto la estaban robando, la iban a robar, y las viejas que están al lado, y volvió a meter, pero dejó el bolso abierto. Y mire la vieja lo que hace ahora. Mire, se hace que está mostrando algo allá y cruza la mano y vuelve, y ahí sí le sacó la billetera. Y vea, esa rata es la misma, que una vez está con gafas y otra con la otra. Pero mire las ratas cuáles son. Póngame el anterior video que les mostré. Bueno, ya listo, no más. Yo le había dicho que lo parara ahí, que lo pusiera, que son las mismas. No, pero el video anterior, el que usted puso anterior, no ese. Claro, donde las cogieron, póngame ese. Exacto, mire, esas son. Son las mismas ratas, las mismas viejas buchonas y la rata vieja. Seguimos con noticias, vamos con nuestra siguiente información, que es en la ciudad de Mogotes. Cuando estaban bebiendo escondidos en una tienda, la policía capturó a estos nueve, que estaban bebiendo en una tienda en Mogotes a puerta cerrada. ¿Cómo fue la captura, coronel? Por el delito de violación a medidas sanitarias tendrán que pagar entre 4 y 8 años de cárcel. Ahora, ojalá fue así a todos los que se sorprendan robando. Saludos al patrullero de impacto Freddy Márquez, a Celino Parada, que está en la sintonía. Eso del viejo el bastón, sí señor, fue en Duitama, tiene usted toda la razón. Bueno, señoras y señores, estamos saliendo por el canal, ¿qué? Jorge Torres 113, me decía Jorge Torres. Pero un momentico que quiero mirarlo muy bien. Bueno, se me fue Jorge Torres de por aquí, que lo tenía cerquita. A ver, Jorge Torres, rápido, aparezca, señor. Bueno, listo, aquí tengo a Jorge Torres, que dice que salimos en el 114 de Canal Tigo Une a nivel nacional. Señoras y señores, Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en la locución, Carlos Bedoya estuvo en las redes sociales con Alejandro Porras, lo mismo que Samantha Gudelo en el control máster de emisión, y este servidor, José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto. Les decimos buenas noches. Bendiciones para todos. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el